Así que se presenta usted para el puesto vacante que ofertamos. Así es. Tengo fotos mejores que esa, pero la secretaria me... Probablemente. Vaya. Veo en su currículum que ha cambiado muchas veces de trabajo. Todavía no he encontrado la empresa que aproveche adecuadamente mis aptitudes. Hemos sabido que en una de ellas lo despidieron por acosar al personal. Al menos ellos lo denunciaron por este motivo. Se pasaban el día imprimiendo fotos personales a alta calidad, utilizando el teléfono del despacho como si fuera el de su salón. Yo lo único que hice fue avisar a mis jefes de lo que estaba ocurriendo. ¿Y aún así lo despidieron? Les habría dejado igualmente. No me ascendieron, no me subieron el sueldo. Ni siquiera salieron en mi defensa cuando mis compañeros me llevaron a juicio. Probablemente tendría algo que ver el que usted revelase secretos industriales a la competencia, ¿no cree? Otros cabrones. Ni siquiera aceptaron darme carta de recomendación. Hemos sabido también que de joven tuvo usted problemas con la justicia. Nada, chiquilladas. Una broma sin importancia, pero fue malentendida. Hombre, sin importancia. ¿Cómo iba a saber yo que al dar una patada al chucho del vendedor de cupones iba a cruzar la carretera justo cuando pasaba el autobús? Nah, cosas de críos. No cabe duda de que reúne usted todas las aptitudes que este puesto requiere. De nacimiento. Así que me dije, ¿por qué no hacerme profesional? ¿Sabe qué puesto ocuparía caso de ser seleccionado, no es así? Técnico especialista en análisis de actividades antiempresariales. Entre sus cometidos estaría recortar las horas de descanso, boicotear a los sindicatos, minar la moral de los trabajadores, sustituir puestos de trabajo fijo por otros de trabajo basura... Vamos, ser el hijo puta de la empresa. Es una forma resumida de decirlo. Bien, solo me resta para concluir hacerle un pequeño test. Yo le digo una palabra, un concepto, y usted me responde lo primero que se le pase por la cabeza, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Embarazada? Despido. ¿Futuro laboral? Becarios. ¿Cenas de empresa? Secretos de borrachos. ¿Crisis? Oportunidad. ¿Derechos de los trabajadores? Perdón, ¿cómo dice? Decía, ¿derechos de los trabajadores? Bien. Creo que podemos dar por finalizado el test. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Pensé que iban a ser más difíciles. Una última cuestión para terminar. ¿Por qué quiere ser usted el hijo de puta de esta empresa? Mi padre. Era un hombre honesto y trabajador. Era fiel. Sensato. Cumplidor. ¿Sabe cuánto dinero tenía en el banco cuando murió? Números rojos. Cobraba una pensión mínima que apenas le daba para vivir. Solo los hijos de puta, los de verdad, son los que triunfan. Bien. Muchas gracias. Te llamaremos cuando finalicemos el proceso de selección para informarle del resultado. Bueno, pero ¿qué tal lo he hecho? Comprenderá que no puedo decirle nada más. Hombre, podrá decirme al menos si tengo alguna posibilidad. Probablemente. Bueno, gracias. Ah, y si el café le sabe un poco raro, pues... Que no le extraña demasiado. ¿Cómo dice? Nada, le estaba bromeando. Probablemente. Será difícil encontrar a alguien tan hijo de puta como usted. Thank you.
¡Que pase el siguiente! ¡Hijo de puta! ¿Disfrutas tu maldad? ¡Cabronazo, rencoroso, malnacido, sin igual, hijo de puta! ¡Y tu perversidad! ¡No le des nunca la espalda, te la va a intentar clavar! ¡Hijo de puta! ¡Eres un bastardo, disfrutas haciendo el mal! ¡Hijo de puta! ¡Siempre te ha gustado ver sufrir a los demás! ¡No me digas que lo sientes! No te hagas el inocente. Eres un desgraciado. Por fin me has machacado. Joder puta.